tiene lujos y con piscina. Dios mío, dame un poco de eso para que pruebe. Yo acá tengo piscina solamente cuando llueve. Por favor, despierta y asalte de ese error. La envidia es un halago para el triunfador. Desearle el mal a otros, eso te satisface. Usando el arma de los incapaces, que es la envidia. Y vive para del éxito y quieres explotarle hasta las gomas. Y cuando le hablas le viene siempre con la falsa rabia. Yo te admiro. Sí, admiración con rabia. Se ve lo de tu cabeza hueca, porque nunca te ríes sino que siempre haces mueca. Te aconsejo que ya lo superes. Quien envidioso vive, desesperado muere. Deja esa frustración que te enfurece. Levanta el rostro al cielo y solamente agradece. Y cuando pidas, ten mucha precaución, que sea correcta la intención del corazón. Y no envidies más. Personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Por lo tanto, deja la envidia y dale gloria a Dios por lo que tienes, por lo que tienes, ¿ok? De la A a la Z, Alex Zurdo. Efecto. Enseñales con el en el mal, a los que quieren tener lo que tú ya tienes para triunfar. Cuidado en donde estés, de todos serán capaz. Tu vida les causa estrés, porque todo lo que haces prosperará, porque todo lo que haces prosperará, porque todo lo que haces prosperará. Y tú que envidias. Oh man. Yep. Oh baby. Solicitado del momento, un tipazo famosísimo, y ese es el personaje de este cuento. Bueno, volvemos ahora sí con todo. Estamos de vuelta aquí en Todo es Posible. Juntos contra el lunes, vamos que podemos, que no nos va a ganar. Sí, podemos. Sí, podemos. Así es, acá regresamos. Gracias a Dios la transmisión no se cortó, así que fue solo un chispazo, ¿eh? Sí. Un chispacito, ¿eh? ¿Qué va a ser? Casi muero ahí, pero no importa. Así que sí, nos ven un poquito oscuras, no se preocupen, es que no pudimos poner la luz. Pero mejor, así nos gustaba igual. Sí, sí, no nos vamos a andar quejando. Así quedamos. Así que bueno, estábamos entonces comenzando este programa, Todo es Posible, perteneciente a la Iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero Visión Fe y Acción, ubicada en la ciudad de Coronel Suárez, en la calle Ameguino 945. Y estamos saliendo en este momento a través de aire por la 94.1, así que saludamos a toda la audiencia, que es mucha, ¿eh? La cosa es que son tímidos, no les gusta mandar mensajito por ahí.
Entonces no se comunican, pero después nos dicen, ah, sí, yo escucho tal radio, ah, sí, yo los escuché, ah, yo escuché que estaban las chicas, una media loca ahí, no sé qué pasó. Pues, casi pero se prenden fuego, pero... ¿Sí? Así que saludamos a toda la audiencia que nos escucha por aire, que llegamos bastante lejos, Coronel Suárez y la zona. Y bueno, y si no, también estamos saliendo por streaming, recién hace poquitos días, así que todavía vamos a hacer, nos falta hacer la parte de publicidad, para que sea conocida el streaming. Así que bueno, gracias a Dios, un pasito más que vamos avanzando, empezamos a poder transmitir a través de internet hacia el mundo, porque gracias a Dios, gracias a internet, gracias a esta era de las comunicaciones, ya no hay fronteras, están más desdibujadas, ya las distancias se acortan, así que podemos llegar hasta cualquier parte del mundo. Y te cuento que por acá, por los estudios de La Gospel, ya se largó el mate en diferido, para que vean que cumplimos con los protocolos. Todo va en la neurona que coordine quién le da el mate, pero bueno, la intención de cumplir el protocolo está. Está. Sí, estamos distanciadas acá. Sí. Casi me caigo acá con el... Ustedes no saben lo que es el estudio de producción con su silla. No. Es para un blooper. El backstage. Bueno. Así que estaban llegando algunos mensajitos, querías leerlos ahí a través de la transmisión de Facebook y también había llegado un audio acá al WhatsApp de la radio. Ahí también tengo un mensajito escrito, mirá. Bueno, yo voy leyendo si querés los que llegaron a MCM Coronel Suárez en Facebook, la transmisión. Dice, como siempre, nuestra fiel oyente y la fiel oyente de todos los programas, la pastora Dora Toledo, dice, buenas tardes, muchas bendiciones, están a oscuras, muchos besitos, bueno. No pagamos la luz. La factura. Es que los aumentos... No, está complicado, está difícil la cuestión. Pero bueno, ustedes créannos que estamos igual de lindas que siempre. Sí. Más o menos ven, hay una figura, unos labios rojos. Se distinguen los labios porque... Sí. Bueno, también se estaba comunicando Francisco Ibáñez, pero me parece que dice... Sí, es Sofi, dice, hola chicas, soy Sofi. Hoy pobre no entra. Bueno, ya cuando estemos más libres de restricciones y cosas, la vamos a poner acá en el medio. Sí. Lo tiene prometido. Pero bueno, ahora hay que, por cuestiones de salud, no se puede. Bueno, Sofi decía, bendiciones, pido el tema, si es posible, eres digno de gloria. Bueno, vamos a estar tratando de hacer todo lo posible de encontrar esa canción y nos manda un gatito saludando. El otro día se ganó un CD en el gran programa gran número 10 de Este es el Tiempo, con un montón de sorteitos y de preguntas, un programón de 3 horas se mandaron los chicos. Y bueno, y Sofi estaba desesperada por contestar. Sí. Y bueno, y contestó en una de la segunda pregunta y fue la primera en responder bien, así que se ganó un CD y ahí le preguntaron qué canciones quería, así que pidió un poco de rock, un poco de alabanza, Un poco de todo. Un poco de todo. Amante de la música, Sofi. Sí, sí, estaba contenta con su CD, yo vi cuando se lo entregaron. Yo ese programa, lamentablemente, estaba haciendo tarea del instituto, pero tenía un oído en la radio y el otro en la computadora. Y al final no podía, no hice ninguno de los dos, porque no pude ni participar porque llegaba tarde. Bueno, de verdad, el próximo programa el tiro todo y me concentro en responder. Bueno, también justo acá un integrante de Este es el Tiempo nos está escribiendo, dice Lu Torre, dice, hola chicas, hermosas como siempre, por supuesto oscuras, pero hermosas. Dice, y qué bueno poder verlas juntas. Sí, estamos muy contentos. Al fin. Dice, vamos todos contra el lunes. Sí que se puede. Acá estamos con Leandro por salir a caminar y hacer unos mandados. Muy bien. Vamos también con el ejercicio. Sí, sí. Y pasa que ya faltan 3 mesecitos nomás para llegar a diciembre. Se viene la ropa más liviana. Se complica la cuestión, ¿no? Sí. También Fabiana Resch dice, hola chicas, escuchándolas mientras estoy con unos matecitos y su compañía, jaja. Muy buena onda, si es posible una canción, Dios las bendiga mucho. Bueno, muchas gracias también por estar comunicándose. Y tenemos un audio que nos mandaron. Desde Puerto Madryn, Sara Jerez, que nos manda un saludito. Dios lo bendiga y lo estoy escuchando de acá de Puerto Madryn. Dios lo bendiga, los quiero.
Así que llegamos lejos, ¿eh? Gracias a internet llegamos hasta Puerto Madryn, ¿eh? Sara Jerez con su esposo siempre fueron miembros de nuestra congregación desde que eran solteros, después se casaron, ¿eh? Y bueno, ahora nos escuchan, pero a través de internet. Acá me parece que también nos están escuchando, no sé bien de quién será este número. Dice, hola chicas, ¿cómo están? Acá escuchándolos en la casa de Fernanda, visitando a los nietos y nuera, debe ser Marcela, ¿no? Puede sí, ser. Por la foto, sí. Es. Sí, Marcela, sí, Marcela. Bueno, muchas gracias por escucharnos desde su casa, ya con los nietos, contenta que salió del aislamiento, cumplió con los 15, 13, 14 días, no sé cuántos son. Sí, 14 días creo que son la cuarentena y hoy terminaban. Marcela, Fernanda y Sheila, ¿cierto? Así que bienvenida a la libertad. Sí, justo cuando yo me estaba yendo para hacer cosas, llegaba ella re contenta, me imagino, la nieta después de tanto tiempo de no verla. Sí, los nenes son los que... el técnico acá que está trabajando hace bochinche. Los niños son los que más sufren la separación y la cuarentena, porque uno grande por ahí puede hacerse la idea, ¿no?, de que hay que cumplir los días, pero los nenes chiquitos no lo entienden y por más que tratan de ponerle la mejor cara a la situación, sufren, ¿no? Y bueno, son cosas que esta pandemia nos hace vivir, cosas nuevas, ¿no? Porque antes nunca nos imaginamos que íbamos a tener que pasar por esto, pero así es la vida es complicada y aturdida, como dice aquella canción, ¿eh? La vida todos los días nos trae algo diferente, y como la palabra de Dios ya se adelantaba a eso hace muchos, muchos siglos atrás, y dice la palabra de Dios, cada día trae su propio afán. Cada lunes trae sus complicaciones. Siempre suceden cosas. Pero, ¿qué sería de la vida sin todas esas complicaciones? Sería una vida desazonada, una vida aburrida. Sin embargo, bueno, la vida es así. La cuestión es con qué actitud la podemos vivir, con qué actitud enfrentamos cada cosa. La nuestra es como el título de nuestro programa. Todo es posible. ¿Por qué? Porque no peleamos la batalla solos, porque no nos enfrentamos solos a esas situaciones, sino que lo hacemos de la mano de un poderoso gigante que es nuestro Dios. Mira, te comparto un meme. Bueno, para iniciar con este, para acompañar lo que vos estás diciendo, porque somos muy serios en este programa. Sí, muy. Acá lo comparto en pantalla para los que están viendo la transmisión y para los que están en radio se los leo. Dice... Hoy me preguntaron que, ¿cómo me ganaba la vida? Y contesta, jaja, ni siquiera sabía que iba ganando, yo pensé que iba perdiendo. Un poco trágico, ¿no? Pero uno se ríe, pero es un meme a comparación de lo que estábamos hablando recién, lo que decía Ana. A veces pensamos, te preguntan, ¿no? ¿Y cómo te va en la vida? ¿Cómo se puede? Ponele que me va. Quedémonos con que me va. Es como que a veces todas las cosas se confabulan, se pusieran de acuerdo, parece que se alinean los planetas para que todo salga al revés de como uno quisiera que salga, ¿no? Pero bueno, es cosas que suceden. Y encima como que cuando llegamos a esta época del año, ya estamos septiembre, faltan los últimos meses del año, estamos ya transitando el último cuatrimestre, casi el último trimestre del año. Y es como que cuando llegamos a esta altura del año, por lo menos es mi apreciación personal y veo que la de lo que me rodea también, como que ya las fuerzas no están tan llenas, ¿no? Como que la batería ya va llegando al final y como que las cosas cuestan un montón. Cada vez que suena el despertador cuesta más levantarse. Cada vez que tenemos un trabajo práctico adelante para comenzar, da un poco más de pereza leer la pregunta número uno y ver que faltan 13 más. ¿Eh? Cada vez que abrimos el navegador para buscar algo, alguna información, cada vez que tenemos que agarrar la bicicleta, la moto, el auto para salir a trabajar, es como que todo se pone más difícil a esta altura del año. Ya vamos llegando al momento en donde decimos todo nuestro ser, cada célula de nuestro cuerpo grita vacaciones, please.